Venezuela y México son los dos países del continente que más preocupan a Amnistía Internacional en cuanto a la violación de los derechos humanos y respeto a las libertades de sus pueblos, advirtió el director ejecutivo de la oficina en nuestro país de este organismo internacional, Perseo Quirós, al presentar en Jalisco el informe global sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Durante la presentación, realizada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, la representación de Amnistía Internacional señaló que en México, Colombia, Brasil y Venezuela se cometieron uno de cada cuatro homicidios que hubo a nivel mundial en 2015. Perseo Quirós refirió que en México los grandes problemas son la desaparición de personas, la amenaza constante a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y la violencia contra las mujeres. Sobre los desaparecidos, el director de la Oficina de Amnistía Internacional en México comentó: en el tema de desapariciones, pues hay un registro de 27.000 personas desaparecidas, 27.683 personas desaparecidas en este país. De esas 27.000 personas desaparecidas, 20.000 son hombres y 7.000 son mujeres, en general entre los 15 y 30 años de edad. También es importante decir que en el tema de desapariciones, pues el 40% más o menos de las desapariciones se han ocurrido durante la presente administración. Además, Quirós habló de la impunidad como el gran factor de la comisión de crímenes en el país, ya que los delitos no se investigan a fondo ni se hace justicia. Habla Perseo Quirós. Una de las características frente a las desapariciones extrajudiciales, pero también frente a la tortura o las desapariciones forzadas y desapariciones por particulares, es justamente la impunidad que vive este país, ¿no? Los índices de impunidad que hemos alcanzado andan por ahí del 98 o 99%, es decir, que solamente el 1% de los delitos que se cometen en este país son castigados o reciben alguna sanción, sin tomar en cuenta además de que la cifra negra del delito, que es justamente el número de delitos que no se denuncian, anda por ahí del 97%. Dijo que 156 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo durante 2015. Por su parte, la periodista Jade Ramírez, colaboradora de Señal Informativa, se refirió a la administración de la autocensura que viven los periodistas de Jalisco y que si bien en el estado no hay desapariciones y asesinatos de comunicadores como en otras entidades del país, aquí nos enfrentamos a presiones políticas e incluso de los propios dueños de los medios de comunicación. Habla Jade Ramírez. Sino que las condiciones salariales siguen siendo desfavorables y entonces eso propicia un escenario adecuado para que haya una relación más cercana entre el poder y los periodistas, que haya un deslinde más de los medios de comunicación hacia sus periodistas y sus trabajadores, que se tenga que caer en malas prácticas periodísticas gracias a que no se tiene un salario digno en unas condiciones mínimas salariales para los cuales ejercer con preceptos, con conceptos éticos o con códigos éticos mínimos el ejercicio periodístico, el tema de inseguridad, ya lo mencionaba, los intereses privados y la relación tan estrecha y cercana que existe entre el poder, los poderes y los medios de comunicación. Y entre los gobernantes que se llevan bien con los dueños de los medios de comunicación, en medio quedamos los periodistas. Amnistía Internacional sostiene que la situación de derechos humanos ha empeorado en el mundo, aunque reconocieron que en Jalisco, al menos, se ha aceptado el problema de la tortura y desapariciones por parte del fiscal general Eduardo Almaguer, a diferencia del discurso de su antecesor, Luis Carlos Nájera. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Edgar Olivares González.